incendio ha calcinado una amplia superficie de terreno entre el río Lucena y la antigua Nacional 331 y el Plan Parcial Oeste 1. Hasta la zona se trasladaron dos vehículos, autobomba y un todoterreno ligero del Parque Comarcal de Bomberos de Lucena Cabra, así como efectivos de la Policía Local y Nacional, que se centraron en el control de los accesos a la zona quemada y del tráfico, toda vez que durante algunos minutos quedó cortado al tráfico uno de los carriles en sentido ascendente dirección Las Palomas. Las llamas se propagaron con rapidez, dada la extrema sequedad del terreno, afectando a una superficie de pastos, maleza y cañaveral ya en las inmediaciones del cauce del río Lucena. El incendio provocó en un primer momento una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, aunque la actuación de los bomberos logró evitar que las llamas afectasen con mayor virulencia al cañaveral de Ribera. Se da la circunstancia de que el lugar donde se ha producido este incendio ya sufrió otro similar el pasado año. Resulta importante en esta época del año recordar la prohibición de encender cualquier tipo de fuego durante la época estival de riesgo extremo de incendio y la necesidad de extremar igualmente el cuidado para evitar que una colilla arrojada desde un vehículo pueda provocar este tipo de incidentes.